México. Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están allá en sus escuelas? Están estudiando muy fuerte porque ya sé que ya vienen las vacaciones de Navidad y ya vienen los exámenes finales y ahora sí se tienen que poner muy listos para que todos pasen. El día de hoy, como todos los jueves, tenemos un súper programa aquí en nuestro programa de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas que se llama Identidad. Recuerden siempre el objetivo último que tiene nuestro programa, que es difundir el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de esta, la más hermosa ciudad de todo el país, la Ciudad de México. Siéntanse siempre orgullosos e identificados de vivir en esta gran capital de la República Mexicana, porque siempre tiene muchas cosas maravillosas que ofrecernos y que regalarnos. Recórranla, viajen en ella, ¿no? Vayan por sus delegaciones, vean qué hay, entren a los mercados, a los sitios de interés, a los museos. Siempre la ciudad nos va a regalar cosas nuevas y encantadoras, y sobre todo en esta temporada es muy especial para la Ciudad de México porque es una temporada donde se viste de blanco, ¿no? Siempre la ciudad nos va a regalar cosas súper lindas en esta temporada navideña, y para eso el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que nos viene a platicar de las maravillas de la Ciudad de México en la época de Navidad y bueno, en todo el año. Pero antes de presentárselos, quiero presentarles también y quiero darle la bienvenida a mi amigo, colega y compañero, el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali, Gali Galicia. Mario, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy? Y bueno, Gabriel, el día de hoy contamos con la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número 111. Un aplauso para ellas, por favor. Y vamos a presentarlas. De este lado tenemos a Jessica Bermúdez Martínez. De este lado tenemos a Renata Orozco Uribe. Y por aquí tenemos Gabriela Francisco Hernández. Y como ya lo adelantaste, Javier, el día de hoy vamos a hablar sobre las maravillas de la Ciudad de México. Tenemos un invitado muy especial y tenemos una dinámica distinta. El día de hoy les van a platicar un poquito de lo que conocen de la ciudad y quieren hacerle llegar a nuestro invitado algunas peticiones de conocer más lugares de la Ciudad de México. Así es que regresamos contigo, Javier. Muchísimas gracias, Mario. Sí, efectivamente, el día de hoy la dinámica va a ser: hazle una carta al secretario, nuestro secretario de turismo, que la va a hacer ahora de Santa Claus, ¿no? Y nos va a hacer favor las niñas de hacerle una carta de qué, por qué le quieren mandar una sonrisa al secretario de turismo. Entonces, chicas, pónganse muy listas, sin faltas de ortografía, ¿no? Porque eso les va a quitar puntos. Y aquí nuestro invitado le hará llegar al secretario de turismo una carta de una sonrisa por la ciudad. ¿Sí? El día de hoy, como les dije, tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el licenciado Felipe Carrión. Él trabaja en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal y es uno de los responsables de todo lo que sucede en materia de turismo en nuestra capital. Felipe, muchísimas gracias por venir. Me da mucho gusto tenerte en este programa que llega a todas las secundarias del Distrito Federal y aparte llega a 72 países por medio de la Secretaría de Educación Pública. Pues Javier, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, todos nuestros jóvenes de secundaria que son el alma, ¿no?, el corazón de este maravilloso país, de esta gran nación, y yo muy orgulloso de trabajar en una actividad en la que tenemos puestas muchas esperanzas, ¿no?, como es el turismo, una actividad en la que no solamente tienen que ver la gente que trabaja en los hoteles, en los restaurantes, en las agencias de viajes, en las líneas de transportación aéreas o terrestres, sino también la gente de las comunidades. Y qué bueno que se dan este tipo de espacios para que los jóvenes tengan la oportunidad de trabajar un poco más, ¿sí?, en beneficio de ellos mismos, de sus familias, de su entorno y por supuesto de su país, de su ciudad. Y qué bueno que este espacio sea dedicado a la Ciudad de México. La Ciudad de México, como todos sabemos, es la capital del país, es la capital de todos los mexicanos, y yo estoy aquí con mucho gusto para compartir con ustedes la experiencia que he tenido como trabajador en el campo del turismo, pero también como turista. Qué mejor profesión que la de ser turista, y cuando he tenido oportunidad, por supuesto que disfruto mucho mi ciudad. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Felipe. También tenemos un invitado también de honor que tenemos acá, un compañerito que viene también de la secundaria técnica 111, muy bien. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Agradeciendo la invitación
de antemano y muy feliz de estar con ustedes. Pues rápidamente, Emiliano, ¿de qué delegación vienen ustedes? Venimos de la delegación Iztapalapa. Dinos, efectivamente, invítanos a recorrer Iztapalapa, Emiliano. Dinos, ¿por qué se sienten ustedes orgullosos o identificados de estar en esa delegación que tiene tantos atractivos turísticos? Iztapalapa es una ciudad muy hermosa, sin mencionar la gente con la que cuenta. Te van a recibir de una forma muy excepcional. Cuenta con clases que te van a hacer no quererte ir de ahí. Bueno, pues vamos a ir platicando en el programa acerca de todos estos atractivos que tiene la Ciudad de México, pero antes, en verdad, todo el año yo siempre les he dicho una cosa, chavos, que se tienen que sentir orgullosos de vivir en esta ciudad que tiene tantísimas cosas que ofrecer en materia histórico-cultural. Entonces, vamos a preguntarle verdaderamente para que nos saque de dudas a Felipe, ¿no? ¿Por qué la Ciudad de México es la joya turística del país? Pues con mucho gusto, y qué bueno que me das el micrófono para esta oportunidad de comentar con ustedes y tratar de responder esta pregunta. Sinceramente, todas las ciudades, todos los estados de la República Mexicana y del mundo tienen sus atractivos, tienen su historia, tienen su cultura, pero la Ciudad de México es una maravilla. ¿Y por qué es la joya turística del país? Pues nada más y nada menos porque aquí se forjó esta gran nación hace casi 700 años, cuando llegan los aztecas, y aquí muy cerca de donde estamos encuentran al águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Sí. Aquí surge esta gran nación, aquí surge este gran país, son 700 años de cultura, y de ahí hasta la fecha tenemos vestigios, manifestaciones de la cultura prehispánica. El Templo Mayor es uno de ellos, el Museo del Templo Mayor no se lo deben de perder, es una de las, como el nombre del programa lo indica, es parte de nuestra identidad, tenemos que conocerlo, tenemos que disfrutarlo, la cultura no tiene por qué ser aburrida. Después tenemos también expresiones del virreinato. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración, mi estimado Javier. Cuando hablamos de que la colonia en México, no, la Ciudad de México no fue colonia. La Ciudad de México fue un virreinato, fue sede del virreinato de la Nueva España, y con ese orgullo lo tenemos que decir, ¿sí? Y nada más darnos una vuelta al Zócalo de la Ciudad de México para sentir toda la monumentalidad que tenemos en esta ciudad, ¿sí? Y todo lo que en la época moderna, en la época de la Reforma, también se viene construyendo en torno a esta gran metrópoli. La Ciudad de México poco a poco y con sus ciudadanos ha venido construyendo una ciudad de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Es una ciudad cosmopolita porque no solamente la gente de México la disfruta, también tenemos mucha gente que viene de otros países, que se queda, que se enamora de la Ciudad de México, que se enamora de las mexicanas y de los mexicanos, que están construyendo también una nueva sociedad, una sociedad pujante, una sociedad más preparada, una sociedad más comprometida, y es lo que necesitamos en este país y en esta ciudad, ¿sí? Ahora, yo creo que a nivel de América Latina, la Ciudad de México es la única ciudad en el del continente que tiene 4 sitios patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, ¿sí? Y aquí yo quisiera invitar a nuestros compañeritos que nos están viendo, que nos, a ver si saben cuáles son esos 4 sitios patrimonios declarados por la humanidad, por la UNESCO para la humanidad, ¿sí? Y uno de ellos es el centro histórico. Ya los demás, a ver si me los saben decir, son muy fáciles. En uno de ellos le llaman la Venecia Mexicana, pista más grande no les puedo dar, creo que es un lugar que también nos merece todo nuestro respeto, y está al sur de la ciudad. Algo muy interesante, Javier, amigos, es que la Ciudad de México es la ciudad con más museos en el continente, ¿sí? Y la segunda ciudad con más museos a nivel mundial. La única ciudad que nos gana en museos en el mundo es Londres, ¿sí? Pero yo los invito a que al menos cada fin de semana lo destinen para visitar alguno de estos museos. Hubo un tiempo en el que cada mes se estaba abriendo un nuevo museo en la Ciudad de México, y eso nos habla de la riqueza histórica y cultural que tenemos en este territorio. Me pueden decir que a lo mejor la zona arqueológica de Teotihuacán, la zona arqueológica de Chichén Itzá, tiene una monumentalidad impresionante, pero en la Ciudad de México también tenemos vestigios prehispánicos, ¿sí? Y uno de ellos, repito, el Templo Mayor. Hacia el sur de la ciudad tenemos la zona arqueológica de Cuicuilco, una zona arqueológica que tiene como peculiaridad ser una pirámide circular, ¿sí? Y que ahora está muy cerca del campus de la ciudad universitaria, y con esto hacen un complejo de visita muy interesante, muy atractivo, muy dinámico. Pero si nosotros vamos hacia el oriente, y aprovechando que están nuestros compañeros de la Secundaria Técnica 111, y que seguro estoy que conocen ustedes el Cerro de la Estrella, ¿no? Y seguro estoy también de que conocen la pirámide que está en la cúspide de este cerro. Javier,
amiguitos, por favor, dense una vuelta a este lugar. Es el mirador más impresionante que tiene la Ciudad de México. Pues chicos, ahí están en sus escuelas y están muy atentos en su salón de clase. Acuérdense que tenemos el hashtag Dale una sonrisa a la ciudad, ¿no? Síganos por las redes sociales, Ayalma está muy pendiente de lo que está sucediendo en el chat. Y todo lo que le está contando Felipe es de una trascendencia fundamental, porque todo el tiempo se los hemos venido diciendo de que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de lo que nos dice Felipe, de que contemos nosotros con todo este patrimonio cultural que nos hace verdaderamente ser la capital cultural de América. Pero bueno, vamos allá al chat con Alma, parece que hay mucho movimiento, el chat está muy, muy, muy caliente. Alma, ¿qué nos dicen en las escuelas? Así es, aquí ya estamos revisando todos los comentarios. Pues vamos a enviar un saludo a las escuelas que están aquí pendientes, por ejemplo la 113, la 28, Yadira que está desde la 35, la técnica 70 y la técnica 99. Y bueno, hay saludos de parte del director de la técnica 70, Ricardo Ruiz Soria, para nuestro invitado del día de hoy y por supuesto para los alumnos de la técnica 111, que los felicita por la participación que están realizando. La técnica 99 también envía muchos saludos desde allá, desde su escuela. Y respecto a la pregunta que hacía nuestro invitado, dice Yadira que para ella el mejor en la ciudad es Xochimilco. Vaya, pues mira, vamos descubriendo entonces cuáles son estos cuatro sitios que son considerados como patrimonio cultural de la humanidad en nuestra preciosa capital. Vamos a seguir platicando con Felipe y sobre todo, Felipe, quiero comentarte que nosotros hacemos mucho hincapié que la historia, la cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore son nuestro mapa en el cual nosotros nos da verdaderamente una identidad, ¿no? Lo que nos hace continuar, lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Y tú que has viajado por tantas partes del mundo, quiero que les digas a los chicos que luego me dicen, ay Javier, es que no es cierto, la ciudad, ¿sabes qué? Siempre hay tráfico y hay smog y siempre hay un estrés tremendo y la gente piensa que la Ciudad de México allá afuera la ven terriblemente fea, ¿no? Pero tú diles ahorita que has estado en tantas partes del mundo, ¿cómo ve el mundo a México? Y sobre todo, ¿cómo ve el mundo a nuestra Ciudad de México? Pues mira, afortunadamente por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar por todo el país, conozco todo el país, todo México, al menos en alguna ciudad de alguno de los estados he estado en México y también en el extranjero. Y esto me ha fortalecido mucho para que cuando viajo, ¿sí?, me dé cuenta de lo que tengo como mexicano, de lo que soy, de que no me impresiona la Torre Eiffel, bueno, claro que sí me impresiona, ¿no? Es algo en lo que mucha gente quisiera estar alguna vez ahí parado al pie de esta torre monumental, pero cuando pienso en que en la Ciudad de México tenemos todos estos tesoros, ¿no?, el centro histórico, estar parado en el Zócalo de la Ciudad de México y sentir la vibración que implica esa bandera mexicana ondeando en todo lo alto, ver la catedral, el Palacio de Gobierno, nuestra jefatura de gobierno, caminar por la calle de Madero, llegar a Bellas Artes, descubrir ese palacio inmenso color blanco y recorrer este patio, el primer jardín en América Latina que es la Alameda. Me dice, bueno, es cierto, París tiene su Torre Eiffel, tiene su Avenida de los Campos Elíseos, Londres tiene su Big Ben, ¿no? Pues en Nueva York con el Empire State, con la Estatua de la Libertad, te vas más hacia Europa del Este, ciudades preciosas como son Praga, ¿no? Y te das cuenta también que no solamente es el componente de los atractivos y de las piedras, ¿no?, y de los monumentos, sino es cómo la gente anima todo esto. Y en el mundo, los mexicanos somos muy conocidos por nuestra calidez, por nuestra anfitrionía, por el ánimo de hacer sentir a la gente, como decía hace un momento nuestro amigo, que la gente te haga sentir bien y a gusto, ¿no? Y aquí en el caso de cómo ve la gente a México, pues no solamente cómo la ve, la gente que ha venido a México se enamora de la ciudad. Yo hace tiempo tuve la experiencia que llegó, tenemos un módulo de información en la Secretaría de Turismo, y llegó una jovencita francesa de 16 años, muy nerviosa, llegó sola porque venía con otra niña a recorrer la ciudad, la niña la dejó, ahora sí como decimos aquí en México, colgada de la brocha, la dejó plantada, se vino solita la niña, llegó muy nerviosa con nosotros, teníamos en ese tiempo nuestro programa de turismo social, dijimos no te preocupes, vete al programa de turismo social, es un programa familiar, la niña recorrió toda la Ciudad de México en esa oportunidad y se fue muy feliz.
muy contenta, regresó con nosotros a darnos las gracias y a decirnos, voy a traer a mi familia porque tienen que conocer la Ciudad de México. Como este caso, muchísimos más, Javier, donde la gente que llega se enamora de la ciudad. He tenido 4 casos de estudiantes alemanes y franceses que llegan a hacer prácticas a la Ciudad de México y ya no se quieren ir, se enamoran de, de esta metrópoli. Se los dije, chavos, se los dije que iba a traer a alguien que verdaderamente iba a confirmar todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo en nuestro programa de identidad. Acuérdense entonces que hay que sentirse muy orgullosos de pertenecer a nuestra cultura, a nuestra ciudad, porque eso es lo que nos va a llevar verdaderamente a que nos, a que en todo el mundo nos reconozcan como unas personas de gran valor. Acuérdense que el estatus no lo da el dinero, lo da la educación, lo da la cultura, y nuestra cultura mexicana es una de las más importantes que hay en todo el mundo. Vamos a dar una vueltecita por allá con Mario para ver cómo va esa cartita a don Santa, secretario de Turismo, porque ahora tenemos una sorpresa muy importante que nos trajo Felipe. Pues Javier, aquí parece que tienen muchos deseos para Santa, secretario de Turismo. Es una carta larguísima, llevo que van 2 hojas aquí escritas, así es que esperemos que el secretario tenga el tiempo de leerla. Pero vamos a hacer una pausa para esta cartita, porque ellas quieren bailar la danza de Tlatoani. Así es que, chicas, pasamos a la parte de enfrente para que demuestren sus habilidades con la danza de Tlatoani. Vamos a ver si es cierto que la secundaria 111 quiere trepar al número 1 del escalafón de la danza del Tlatoani. ¿Y la a ver danza? Si ya se la aprendieron, Mario, y vamos todos juntos a decir 1, 2, 3. Ellas quieren danzar como Tlatoani Azteca. Ellas quieren danzar como Tlatoani Azteca. Primero los pies, penacho también. Y dánzale, dánzale, dánzale bien. Pues bueno, más o menos salió eso, ¿eh, Gali? Están nerviosas, Javier, nerviosas, pero prometen hacerlo mejor. Así es que regresamos contigo. Muchas gracias. Bueno, seguimos platicando acá con Felipe Carrión acerca de las maravillas que tiene la Ciudad de México. Y ahora quisiera que nos platicaras un poquito, Felipe, acerca de los programas que tiene la Secretaría de Turismo para, por ejemplo, para todos los chicos y chicas que nos están viendo en la secundaria y, bueno, para sus familias, ¿no? Porque sé que hay programas echados a andar muy importantes y quiero que ellos lo conozcan para que salgan y visiten su ciudad. Con mucho gusto, pues qué mejor oportunidad para invitarlos a que participen en uno de los programas más importantes que la Secretaría de Turismo está impulsando. La Secretaría de Turismo tiene la atribución de trabajar en programas de turismo social. ¿Sí? El turismo social tiene una connotación muy orientada hacia la integración, a la inclusión de diferentes segmentos de la población, ¿sí?, en actividades de recreación y de turismo. Es así como en el 2013 empezamos nuestro programa Sonrisas por tu Ciudad. Un programa que lo que pretende es que la gente, toda esta capacidad que tenemos como seres humanos de sonreír, lo hagamos al recorrer nuestra ciudad y que de alguna forma le agradezcamos a nuestro territorio y toda esta serie de sitios que tiene para nosotros. El programa Sonrisas por tu Ciudad en 2013 dio un cambio muy importante. Lo veníamos haciendo y invitamos a la gente a participar en nuestros recorridos en autobuses urbanos, que aquí les denominamos RTP, la Red de Transporte de Pasajeros. Pero este sexenio, el doctor Miguel Ángel Mancera dijo, no, el turismo social no tiene por qué ser un turismo barato, ¿sí?, ni un turismo denigrante. Vamos a llevarlos en autobuses turísticos de lujo. Y tenemos recorridos en autobuses turísticos de lujo por las 16 delegaciones de la Ciudad de México, en 72 recorridos que hemos integrado alrededor de todo este territorio, ¿sí?, con guías de turistas certificados. O sea, no solamente subimos a la gente y le decimos, a ver, ¿a dónde vas? ¿Sí? Llevan un guía que les explica, les da la historia, porque es una de las intenciones del programa de turismo social, formar a la gente, informarlo acerca de lo que estás viendo, lo que estás haciendo, y que la gente pueda vivir en comunidad. Tenemos visitas también a algunos recintos, y lo más importante es que todo es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada. Tenemos grupos de gente de la tercera edad, tenemos grupos de discapacitados, tenemos grupos de gente de la gente que vive en la calle. Aquí los organizamos y nos los llevamos a pasear por la Ciudad de México. Grupos de estudiantes, grupos de gente que no tiene los suficientes recursos para poder pagarse unas vacaciones, los subimos a nuestros autobuses y nos vamos a recorrer la ciudad a repartir sonrisas por la ciudad. Tenemos un himno. La próxima vez te traigo el himno de Sonrisas por tu Ciudad, pero es un himno muy bonito, muy alentador, que nos invita a conocer esto y a descubrir esto que tenemos como ciudad. Pero algo que a mí me ha conmovido mucho en la ciudad, yo nací en la Ciudad de México,
pero no conocía la ciudad, ¿no? Y esto va para todos. Así como descubrí este maravilloso mirador emiliano, que espero que ya lo conozcas ahí en el Cerro de la Estrella. Al sur de la ciudad, hay que recordar que la Ciudad de México, casi la mitad de sus territorios es zona rural. ¿Sí? Y en Milpa Alta, donde todos la conocemos por el mole, por la Feria del Mole en San Pedro Tocpan, tiene unas nopaleras que son la esencia, el espíritu de lo que nos da identidad, de lo que es México. ¿Sí? Y estamos organizando recorridos por todos estos sitios. Yo los invito a que se sumen a este programa de Sonidos por tu Ciudad, que vayan a Milpa Alta, al recorrido que tenemos por Milpa Alta, que conozcan las iglesias que tiene la ciudad, que conozcan las nopaleras, que conozcan, tiene un cerro ahí muy interesante, que dicen que hay una leyenda, que este cerro, no recuerdo cuál es el nombre, se peleaba con Popocatépetl, los amores de Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces es muy, muy interesante la leyenda, después te mando todo para que la compartas con los jóvenes, porque eso también es parte de nuestra identidad. Toda esta leyenda, todas estas historias que se crean en torno a nuestra ciudad, nos hacen ser parte de la misma. ¿Sí? Y este lugar de las nopaleras es algo tan interesante, tan emotivo, que nos hace sentir más orgullosos de lo que somos. Pero también en el caso de Iztapalapa, yo creo que también esos compañeros lo saben, y junto con el Cerro de la Estrella, tenemos la Iglesia de la Cuevita, ¿sí? Pero algo que también yo creo que poca gente lo conoce, hace rato que decías que tenemos que conocer nuestros mercados, y rápidamente lo comento, es la maravilla que es, y al mismo tiempo un monstruo, la central de abasto. ¿Sí? Un lugar donde la cantidad de mercancías que se comercializan, las operaciones comerciales que se generan ahí, son del nivel de lo que puede generar o más en el Canal de Panamá. Pues miren, vamos conociendo mucho más acerca de nuestra capital, de nuestra ciudad, en esta maravillosa Ciudad de México. Emiliano, ¿a ti qué te gustaría conocer de la Ciudad de México que no hayas conocido todavía? Que vives tú en Iztapalapa, pero a lo mejor dices, bueno, yo siempre he querido ir a Azcapotzalco, o quiero ir a Miguel Hidalgo, o quiero... ¿Qué es lo que verdaderamente te falta de conocer en tu ciudad y qué te gustaría conocer? Pues mira, la Ciudad de México es es inmensamente grande y no hay algo que no puedas ver del todo. Sin embargo, existen, con solo ir a ver al centro, te puedes percatar de la bandera y te sientes imponente. Ves su majestuosidad, esos colores tan vivos y la belleza con la que cuenta, y te dan ganas de conocer más de lo que es la historia y la cultura de tu país. Pues sí, efectivamente todo eso podemos hacer dentro de nuestra ciudad. Acuérdense también, tengo que aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado, ¿no? Director General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, que es el que nos hace favor de darnos este espacio y esta posibilidad de llegar a tantas escuelas y a tantos países a partir de nuestro programa de identidad. Pero bueno, ya casi nos empezamos a ir, pero no antes sin preguntarle a Felipe, la Ciudad de México es una de las ciudades principales y considerada como una de las más hermosas en esta época en todo el mundo, chavos. Está igual de considerada, de igual de bella que Nueva York, que París, ¿no? Que Shanghái en Navidad, ¿no? Entonces quiero que nos diga Felipe, ¿qué nos tiene preparada la capital, la Ciudad de México en materia de turismo que podamos ver en esta Navidad? ¿A dónde tenemos que ir, Felipe? ¿Y qué van a hacer los chicos ahora que salgan de vacaciones para gozar la Navidad en la Ciudad de México? Bueno, pues mira, el sábado pasado se inauguró la pista de hielo aquí en el centro histórico, en el zócalo de la ciudad. Sí, junto con la pista de hielo, donde pueden ir a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Ahí no les rentan, ahí les dan los patines, entran por turno, está todo muy bien organizado. Entonces yo los invito a que vayan a vivir ese espectáculo de la pista de hielo montada en el zócalo, que sientan la magnificencia de nuestros edificios virreinales, y que además se vayan a la lluvia, a la nieve que cae en la calle de Madero. Hay que recordar que la calle de Madero es peatonal, ¿sí? Entonces ahí, por ahí de las 7 de la noche sueltan la nieve, y bueno, es un espectáculo que como gente de la ciudad, por nuestro clima, no estamos acostumbrados a ver, pero yo los invito a que vean esto. Y también hay un espectáculo muy bonito de luces sobre la catedral, ¿sí? ¿Cómo juega este mapping sobre la catedral? Que nos pareciera impresionante cómo la mueven. Y esto es todos los días, me parece que a partir de las 6 de la tarde.
Yo los invito a que nos visiten en www.mexicocity.gov.mx, porque ahí tienen también los programas de algunas otras delegaciones que van a tener pista de hielo. ¿Sí? Venustiano Carranza va a tener su pista de hielo, Benito Juárez, Coajimal, la Magdalena Contreras seguramente lo va a tener, Iztapalapa tuvo el año pasado y espero que este año también lo tenga, pero junto con eso también tenemos nuestro programa de Sonrisas por tu Ciudad. ¿Sí? Por favor, en esta página www.mexicocity.gov.mx está el programa de recorridos de Sonrisas por tu Ciudad. Lo único que tienen que hacer es ver qué recorrido quieren, nos llaman y nosotros les apartamos su lugar para que vivan y convivan con la gente de otras delegaciones, ¿sí? Que ese también es el espíritu de nuestro programa, Javier, que lo desnorte, conozcamos a los del sur o los oriente a poniente, y así construyamos una ciudad más justa, más equilibrada y donde vivamos mejor en la Ciudad de México. Pues padrísimo, ¿no? Ya la invitación está hecha, chavos, y aparte les voy a decir una gran sorpresa que nos trajo Felipe el día de hoy. Nos va a regalar un turibús para la escuela, una de las escuelas ganadoras de nuestro concurso. Así que creo que esa cartita tiene que estar súper bien escrita, mi Mario, para que a ver qué escuela se va a llevar este premio maravilloso de recorrer la Ciudad de México en un turibús, en un recorrido para ellos. Mario, ya casi nos vamos. Quiero que me digas cómo va esa carta a don Santa, secretario de Turismo. En la red social de GES Media Educativa en Facebook con el hashtag Identidad-TV y hashtag Sonrisas por tu Ciudad. Y recuerden que este programa puede visitar sus escuelas, nos pueden invitar en los números 55, 54, 50, 40 o al 56, 59, 37, 85. Y bueno, nos pueden enviar sus preguntas, invitaciones al correo info@laesperanzaconsultores.com. Repito, info@laesperanzaconsultores.com. Y bien, Javier, ya para despedirnos, ¿a quién las chicas quieren mandar saludos? ¿A quién le vamos a mandar saludos? A toda la escuela secundaria técnica. ¿De este lado? Pues un saludo a nuestro director, el doctor Armando Sánchez Cepeda, que gracias a él, que nos apoyó, podemos estar en este curso aquí. Bueno, creo que también mandaré un saludo a toda la escuela secundaria técnica 111, y al director, que gracias a él estamos compartiendo un ratito aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, Javier, regresamos contigo de aquel lado porque compañero también quiere mandar un saludo. Claro, Emiliano, ya nos vamos. Entonces, ¿tú a quién? Porque ahora sí, las chicas nos han salido muy seriecitas. Todo mundo le manda saludos a la novia, al novio. Y ustedes bien barberos al director, ¿eh? Así que ni crean que van a pasar por eso. No va a haber un punto más por el saludo al director. Emiliano, ¿a quién quieres saludar ahora que ya nos vamos? Pues primordialmente a todos nuestros espectadores, ya que son una fuente importante ahorita que nos están viendo. Y a todas las personas así de la secundaria técnica 111. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos esta magnífica oportunidad de tener como invitado al licenciado Felipe Carrión. Antes de irnos, Alma dice que el chat ya no aguanta más, ¿no? Que siguen participando fuertísimo todas las escuelas y que nos quieren seguir comentando cosas. Dinos, Alma, ¿qué nos quieren preguntar por allá en las escuelas? Así es, aquí está la técnica 35 que nos dice que a ella sí le gustaría, Yadira, que está desde allá, que le pasen una copia de la leyenda de los volcanes porque está muy interesante. Y también dice que a ella, que está en la Gustavo Madero, lo que marca identidad es la basílica, que por cierto ahora en estas fechas pues mucho más. Y la técnica 70 nos pregunta en dónde se pueden consultar, además de la página que ya mencionaron, las rutas turísticas que hay en el Distrito Federal. Bueno, pues Felipe, tus últimos comentarios, nos falta preguntarle también a Felipe qué es lo que más le gusta de la Ciudad de México, a dónde es donde más goza ir, lo que más le apasiona y lo que él considera que verdaderamente lo llena de identidad y de orgullo en esta su ciudad capital. Pues muchas gracias, Javier. Yo les aparte de la página, si nos pueden llamar al 55 53 83 15, ahí los pongo en contacto con nuestro call center para que les dé los datos de nuestros recorridos. Y bueno, yo soy una apasionada de la ciudad.
A mí me encanta el centro histórico, me encanta llegar temprano al centro histórico para recorrerlo, caminar, viajar en el tiempo, en esas caminatas por esas callejuelas con esa evocación virreinal. Me encanta Coyoacán, San Ángel también, y también una vuelta en trajinera en Xochimilco. Son los espacios que a uno lo llenan, ¿no? Pues bueno, chicos, hoy tuvimos el gratísimo gusto de compartir los micrófonos con el licenciado Felipe Carrión de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Ya nos hizo un regalazo de Navidad, que es un recorrido por Turibús. Vamos a ver qué escuela es la ganadora. Se va a llevar también las cartas al secretario para ver si por ahí en el arbolito llegan estos regalos maravillosos que las niñas están solicitando. A ustedes no nos queda más que agradecerles el estar con nosotros jueves tras jueves, viéndonos este programa de identidad. Recuerden recorrerlo, recuerden que la historia, la cultura nos une a las familias, nos integra, ¿no? Nos hace tener más conciencia acerca de la importancia que tiene México en el concierto mundial, de la parte histórico-cultural. No se pierdan, chavos, no crean, no oigan extrañas voces, oigan las voces de su corazón, de su historia y de su cultura. Y nos piden, por último nada más, que si nos hace favor, Felipe, de repetir el teléfono en el que se pueden comunicar, porque allá están durísimo en el chat, que todo mundo quiere recorrer la Ciudad de México. Con mucho gusto, Javier, 5553-8315. Ese es el número directo de la Dirección General de Servicios Turísticos. Pues muchísimas gracias a todos, chavos. Esto, ok, nos piden en el chat que repitamos la danza del Tlatoani. Mario, ¿les quieres dar otra oportunidad a las chicas? A petición popular, va otra. Bueno, pues que sea la última, chicas, porque es la última del año, ¿no? Y tiene que salir súper bien esta danza del Tlatoani. Ellas van a despedir el 2015, pero quieren invitar al compañero que está ya muy solito, que pase. ¿De qué lado para apoyar a tus amigas, no? Para que todos hagan la danza del Tlatoani y la secundaria 111 trepe al lugar número 1 y pueda llevarse un recorrido en Turibús por la Ciudad de México. Entonces a las 3 vamos a decir, 1, 2, 3. Ellos quieren danzar como Tlatoani Azteca. Ellos quieren danzar como Tlatoani Azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale bien. Okay, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos, ¿no? Regresamos de este lado del estudio únicamente para despedirnos. Darles las gracias, chavos, que tengan unas maravillosas fiestas de Navidad. Recuerden que no es temporada de regalos, es una temporada de reconocimiento espiritual, de conciencia, de estar con la familia, de compartirla, ¿no? De quererse, de amarse. No necesitamos dinero para eso. Y sobre todo lo que sí tenemos es que la Ciudad de México nos da un maravilloso regalo navideño, que es el vivir aquí. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros, ¿no? Nos vemos, chavos, el año que entra. No pidan muchas cosas, pidan que estudien mucho, que haya salud y que haya amor y paz en estas Navidades. Esto fue Identidad, nos vemos el próximo jueves.